Bien, continuamos y la verdad que ha sido una noche de notas, de visitas y lo sigue siendo y va a seguir siendo así. Así que bueno, vamos a recibir a nuestro próximo invitado, Walter Chiqui Castro. ¿Cómo le Buenas va? noches, Silvia. ¿Cómo andás, ¿Cómo va? Chiqui? Bien, muy bien. Tanto Muy bien, muy contento. tiempo. Muy contento, obvio que se te nota esa alegría y esa onda positiva. Hemos Sí, sí, vuelto a los sí. Estamos escenarios. volviendo a poquito, ese es el entusiasmo que tenemos ahora y bueno, ahora con una nueva propuesta para este 11 de diciembre. No te apures. Ajá. Humorista nuestro de la ciudad de General Ramírez. ¿Cómo te fue en pandemia, Chiqui? ¿La Y pasaste que mal? sí la pasamos, creo que todos los que de alguna manera nos dedicamos Al espectáculo. sí, el entretenimiento, estuvimos un poco poco muy parado, a que no solamente los que estamos sobre el escenario o actuando, sino además todo el entorno, todo el contexto, que sea sonidista, Sí. iluminadores, fue un, creo que una de las de la, de los de Rubros los más de los rubros más golpeados. golpeados, Sí, sí. porque recién ahora están retomando. Los Sí. sonidistas ni hablar. No Sí, había fue un una cosa trabajo para muy ellos. muy triste, No porque había ver nada, a ¿sí? algunos amigos, compañeros que vendían sus equipos, que Sí, tanto le costó eso fue lo comprarlos, más triste. sí. Eso fue tristísimo ver eso, la verdad que sí. Chiqui, Pero bueno, estamos de nuevo y como sí. volviendo, como la cigarra, como decía la canción de Malena Sí. Nebolsch, así que estamos volviendo a poco. Está muy bueno eso. En tu vida diaria te dedicas a seguir pintando, ¿no? Sí, pintor. Sí, pintor a full y esas obras de arte impresionante que haces, ¿no? ¿Estás con el cupo lleno? ¿Hay mucho trabajo o no? Sí, esta época, gracias a Dios y gracias a la gente que confía En en tu el trabajo. laburo, sí, es la temporada, digamos, de pintura Perfecto. y se está moviendo bastante, gracias a Dios. Bueno, a pesar de eso, te haces un tiempo y ya tuviste actuaciones durante este último tiempo. Sí, estamos arrancando, más bien son bastante distanciadas una actuación de la otra, porque cuesta volver a armar de nuevo una Claro. cadena, hay que volver como a empezar de cero, pero sí, hemos tenido varios lugares, hemos estado en Crespo, en Paraná, acá en Ramírez también, Sí. y de a poquito estoy enganchando algunas cosas. Ahora el 4 de diciembre me voy a Buenos Aires a una estancia grande que hay allá, en la que tengo que ir a actuar y hacer para una gente, Una fiesta privada. una fiesta privada, sí, una Qué despedida de bien, año, nos sí. haces muy internacional, Sí, provincia de Buenos Aires, ya Chiqui, ¿eh? Chivilcoy me voy, ahí A cerquita de Chivilcoy te Chivilcoy, vas. sí. Qué lindo que trascienda lo nuestro. Está bueno eso. Y ahora, vos preparás un libreto, te sale en el momento, ya tenés algo más armado ahora, ¿cómo te vas manejando? Y es un poco y un poco. Sí. Una estructura tiene que haber de acuerdo a con lo que quiere presentar uno, ¿no es cierto? Claro. En mi caso, yo tengo una estructura. Pero sobre esa estructura voy improvisando, voy armando cosas, van surgiendo cuestiones, sobre todo cuando es más referido al tema de la actuación con personajes y demás, o cuando el evento, si es un evento privado, se presta para hacer un juego, Claro, interactuar interactuar y la con el gente se divierte público. muchísimo ¿Y ahí. hay algunas presentaciones subiditas un poco más de tono según el público que te lo pida? ¿O no se puede? Sí, por Sí, hay supuesto, algunas. sí. Esas privadas, por ejemplo, por ahí se puede. Sí, hay personajes, viste, personajes que yo Sí, interpreto un que. poco más picantes. Sí, tengo por ejemplo un personaje que lo presenté acá, que es Don Cuento, que es una cosa bien tradicionalista, folclórica, que es como para un festival, una peña. Fue para una despedida de año, Chiqui, ¿no? Que Para el viniste. año 2018, fines de ¿Te 2018. acordás? Y Sí, de ahí sí. fue una de las últimas veces que presenté el personaje. Qué bárbaro. Ajá. Qué bueno. Y después, bueno, La Loca es un personaje. Que hace referencia a esas animadoras televisivas Sí. que tienen una autoestima y un glamour para Sí, presentar y son único. interactivas, Que se ¿viste? Se me ocurre destacan. por decirte Y vos Florencia las de la imitás de Vélez. una manera estupenda. Sí, a la gente le gusta mucho. Sí, tal Bueno, y cual. ahora en el tema fiestas privadas, estamos trabajando mucho en lo que son cumpleaños de personas mayores, Claro. despedida de soltero, todas esas ¿Alguna vez cosas. celebraron algún divorcio? No, Todavía no, no, pero todavía se puede no. festejar. Se podría que no. Sí, se podría. Claro, Sí, hacé sí. la propuesta. ¿Sabés cómo se van a divertir? Creo que voy a tener más que divorcio que casamiento, así que. Chiqui, ¿estás preparando algo nuevo? Sí, estoy ¿De qué se preparando trata? un espectáculo, un unipersonal, que está estructurado como. Más bien como un show cómico musical.
Bien. Pero es unipersonal justamente porque tiene un solo actor que soy yo. En este caso voy a presentar diferentes personajes y algunas sorpresitas de ahí también que van a estar metidas en el medio del... Se denomina vendiendo... Vendiendo humor. Humor. Humo. Con la R. Claro, arriba. La R de marca registrada. Claro. Como las marcas famosas. Exactamente. ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a presentar? La Sala de la Cultura, ahí está el cartel. Exacto, eso ahí es lo está. Que estábamos hablando. La R, esa significa marca registrada, justamente. Que claro, muy es como más bien la contrapublicidad, digamos, por lo que supuesto. Se usa como... Sí, sí, sí. Y vamos a estar presentándolo el 11 de diciembre en la Sala Municipal de la Cultura. Bien. Allí no se puede cobrar entrada, ¿o sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien, sí, sí. Y entonces... Pero esta vez, por ser un espectáculo de lanzamiento, por cuestiones que tienen que ver con entendernos con el público de que estamos empezando, así como yo estoy empezando, la gente también está media mal del bolsillo, lo que vamos a hacer es una entrada voluntaria. Ah. El que puede pone tanto, el que puede pone más, el que no puede no pone, qué sé yo, así que la idea es que sea bien popular. ¿Vas a poner una alcancía entonces? Sí, sí. ¿O sí. vas a pasar la gorra? No, una alcancía en la entrada. Vamos a poner. Vas a poner Ajá. una alcancía, perfecto. Para también llevar bueno, un poco. Bueno, esperemos que la gente, más allá de todo, valore esto, ¿no? Porque vos también tenés tu tiempo, tus costos, y hay que valorar el arte que tenemos en Ramírez, la gente que produce este tipo de cosas, ¿no? Eso tenemos que valorar. Más allá de que el aplauso de la gente, a veces nosotros decimos que es un premio sí, enorme para el artista, ¿no? Yo tengo la suerte, la dicha y... Creo que un poco la bendición de poder contar con que la gente de Ramírez hoy por hoy lo valora y lo reconoce mucho. ¿Viste que esa frase que dice nadie es profeta en su tierra? Te Exacto. dice, claro, pero yo sí, tengo sí. la suerte de que la gente no me pasa? Llama. La gente me llama y me dice, che, no me dice, vení, te damos uh-huh. de comer, te damos, no, me sí. dicen, ¿cuánto cuesta lo tuyo? Perfecto. Es como que lo ven como un trabajo. Bárbaro. Y eso para mí es Que sea valorado como sí, tal sí, también. Sí, sí. Qué bueno, eso es importantísimo. Sí, sí. Qué lindo, Chiqui. ¿Cuántos años ya de que aquella primera vez te largaste a hacer un personaje? ¿Te acordás cuando fue la primera vez? Tienen que hacer como 15 años aproximadamente. Y no te has crecido nada, ¿eh? No, estoy igual. Estás igual. No, no, la idea es crecer artísticamente, ¿viste? Claro, no, no, totalmente. No, 15 años hace que... Me invitaron la primera vez que fue en una peña de la Escuela 13, un sí, ¿no? grupo de un grupo por esos lugares de docentes. Sí, sí. Qué lindo, Chiqui. ¿Tocás la guitarra sin, también? Sí, sí, sí. Sin la idea la de hacer comedia. ¿La tocás? Sí, la, sí. La tocás, todo así. En los espectáculos hay que ver cómo toca la guitarra el Chiqui. Qué bueno. La verdad que es lindo. ¿Está dirigido a un público especial? No, para toda la familia. ¿Toda la familia toda puede la familia. Ir? Toda la familia, sí, sí. Perfecto. Es la idea también de integrar a la familia en esto. Te cuento un poquito cómo está estructurado el show. Bien, si te parece. Dale. Son cuatro personajes que voy a presentar, algunos que son un poquito más conocidos y otros más nuevos, que los quiero poner un poco en el banco de prueba, ¿viste? Bien. A ver cómo. El primero de ellos es un personaje bastante colorido y divertido, que se llama Garibaldina. Garibaldina. Garibaldina, sí. Es un personaje, un animador que cuenta chistes que es... rememora esos personajes como Johnny Tolengo, ¿te acordás? Sí, la década sí, del 70, sí, sí. 80. Perfecto. Pero no nos cuentes mucho, que sea un poco sorpresivo también. Ajá. Nombralos nomás. Bueno, después así, va a estar... Así nos morimos bueno, de intriga y lo vamos a ver. Bueno, no, igual tiene un montón de es cosas... muy divertido el personaje. Después otro personaje que es, bueno, La Loca. La Loca es una conductora de televisión que en este caso va a entrevistar a un personaje muy conocido, muy querido acá, que se anima a hacer una entrevista. ¿En serio? Sí, sí. Qué intriga. Y después viene Don Cuento, que Don Cuento es un personaje tradicionalista, así uh-huh. folclórico. Y terminamos probablemente el espectáculo con un personaje nuevo que se llama la Lisbeth. Ah, che, la Lisbeth va a estar en el espectáculo también. La Lisbeth es un personaje, como el nombre le indica, que está de alguna manera el estereotipo de descendiente ruso-alemán que tenemos acá. Y es muy divertida, ella viene del campo, es totalmente excéntrica, juega con el público porque es conductora de un programa de radio, así que bueno, pero es todo sorpresa, lo que así va que a ser eso. Qué bueno. Va a ser muy divertido. ¿A qué hora empieza? Arranca a las 21. A las 21. Que la gente sea puntual, por favor. Sí, 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 porque además... ¿Tenés un aforo? No, en este caso no tengo un aforo
rígido. Bien. Lo que sí vamos a respetar de alguna forma lo que son las medidas de seguridad, digamos, el uso del alcohol en gel, le pedimos a la gente que lleve su barbijo también. Bueno. Yo creo que las butacas están a una distancia prudente también. Sí. Sí, si nos cuidamos también podemos sí. lograr grandes cosas y acompañarte, obviamente, con tranquilidad. Y me olvidé lo que te iba a decir. No, pero sé. Bueno. Si no sabes vos. No, la idea es cuidarnos entre nosotros y que salga lo mejor posible, que esto sea para divertirnos, para que juguemos. La capacidad de la sala son unas 303 butacas por ahí. Bien. Creo que, bueno, que me dijo Walter. Así que ya tenemos gente que va a venir de Crespo, de Paraná, de Hernández, tenemos gente de Victoria, gente de Diamante, dije. Perfecto. Crespo, van a venir un montón de personas, así que a la gente que sea puntual, porque se llena y se corta la entrada y no entra más nadie. Y si sucede eso de que quede gente afuera, ¿qué hacemos? Estamos pensando en una próxima fecha, en caso de que, por supuesto, tendría que llenarse, ¿no es cierto? Sí, sí. Dale. ¿Y dónde llevas este espectáculo después de acá de Ramírez? Después de acá, esto sería el lanzamiento. La idea es el año que viene empezar a moverlo dentro de la provincia, dentro de la zona, digamos. Sí, sí. Estoy haciendo las tratativas ahí con Crespo, con Aranguren ahora, en otros lugares donde pueda ir llevándolo también. Algo cortito para despedirte, hacernos reír un poco. No sé, no traje nada armado, era la idea un poco promocionarlo. Pero ¿no tenés un cuento, un dicho, un algo? No, me pasó algo rarísimo el otro día, viste que me fui al corralón ahí y estaba parado esperando que me atiendan. En un momento veo un tipo que sale corriendo detrás del camión que llevaba cemento. Ah. El camión dio la vuelta en la esquina, volvió para atrás. Y el loco corriendo por detrás. Y le pregunto al dueño del corralón, le digo, che, loco, ¿qué hace este loco corriendo atrás? No, dice, lo que pasa es que leyó que atrás dice corralón, dice, lo anda corriendo. No. Y lo anda corriendo. Sí, bueno, Silvia, escúchame. Cortito y preciso. Que sea un éxito. Quiero agregar unas cositas, si se puede. Sí. Primero el agradecimiento, que lo veo acá, está presente, a la Subsecretaría de Políticas Culturales, que fue la que de alguna manera me permite y me brinda el espacio para que yo pueda hacer este Perfecto. Tipo de evento. Son de Ramírez y apuestan a vos también, está bueno eso. Sí. Bueno. Me han apoyado muchísimo. Y otra cuestión que quiero destacar es la ayuda, porque esto al ser un evento que no tiene una entrada... Uh-huh. Lo que vamos a tener va a ser las publicidades, los comercios locales que se han estado sumando, que son más de 12 o 15 comercios que han estado colaborando y que han estado publicitando bien. Dentro del espectáculo. ¿Y tienen tiempo de sumarse todavía? Sí, todavía hay tiempo. A todos ellos, infinitamente agradecerles a los comercios que han estado colaborando y que de alguna forma hacen que esto sea posible, porque Perfecto. Detrás de todo este movimiento hay un gasto, hay un... Totalmente. Así que agradecerle. Qué bueno, Chiqui. Nosotros te deseamos todo el éxito y te hacemos saber que siempre vamos a estar bueno, también. ¿Eh? Muchas gracias por el espacio, Silvia. Muchas por gracias favor. A la gente del canal. Y los espero a toda la gente extensiva. Si Dios quiere. Le vamos a pegar una recordadita igual unos días antes, ¿sabes? Bueno. Porque faltan todavía. Sí, faltan una. Así que bueno. No mucho, pero... Vamos a recordarlo. Dale. Pausa muy chiquitita porque hay más invitados.